Buenas tardes a todos. Vamos a empezar y quiero, antes que nada, agradecer a Ricardo Aroca, que como sabéis ha sido hasta hace dos días el director de esta escuela, porque hace dos años y medio, cuando quisimos poner un poco todo este proceso en marcha, las pequeñas mezquindades universitarias nos fueron cerrando muchas puertas y fueron Ricardo Aroca y Julio Pozueta, sobre todo profesor del Departamento de Urbanismo, los que nos animaron a que siguiéramos adelante y nos dieron toda serie de facilidades en ese sentido. En nombre de Julián Salas, que es codirector de este curso y el verdadero motor del curso, y en el mío propio, queríamos antes que nada hacer dejar constancia pública de ese agradecimiento. Hoy tenemos con nosotros, tenemos la alegría de tener con nosotros a Fernando Savater, que va a dar la conferencia con la que pretendemos inaugurar este segundo periplo por los asentamientos humanos marginales del tercer mundo, y lo va a hacer con la conferencia que habréis visto, Universalismo e identidades, un poco el fuego cruzado que hay entre la idea de civilización y la idea de las diversas culturas. En el año 1972, siendo alumno de esta escuela, yo tuve la suerte de que cayera en mis manos el primer libro de Fernando, Nihilismo y acción, un libro temprano, y desde entonces he tratado de seguirle en la mayoría de los actos públicos que ha hecho, y he estado en más de 100 presentaciones de Fernando. No es retórico lo que digo, ahí está Pilar Ruiz, amiga mía, y Héctor Subirás. Los tres somos mitómanos selectivos y nos encontramos en los actos de Fernando siempre. Bueno, desde entonces he sido un adicto de la amplia obra de Fernando. Fernando tiene, si soy capaz de contar ahora, tiene más cerca de 60 libros que de 50, o sea, tiene más de un libro por año de existencia, y todos son además de una calidad buenísima. Y además, como veis, soy un entusiasta no solo de su obra, sino un entusiasta de su personalidad. Esto, para ser dicho aquí en un acto público, puede parecer un hecho irrelevante, pero yo creo que no lo es. Como dice el poeta, y el poeta en este caso es Borges, lo que le pasa a un hombre le termina pasando siempre a muchos hombres, y a mí me consta que, aunque a él le cueste admitirlo, Fernando es una persona intelectualmente crucial para mucha gente fuera y dentro de este país. Hoy me toca a mí, tengo el orgullo de por primera vez presentarle, y como es público y es notorio la calidad literaria, ensayística, intelectual en general de su obra, no voy a perder ni un minuto en eso y voy a consumir seis minutos más en tratar dos aspectos de la forma de ser de Fernando que tienen relación con lo que yo creo que es el centro de su carácter, que es una cosa que todavía no está pasado de moda, pero que casi, que es la autenticidad personal. Soy de los que creo que en general la vida va un poco a menos mal que antes, que vivimos malos tiempos, pero son un poquito menos malos que los de antes. Pero creo también, tengo que reconocer, que hay cosas en las que la vida va para atrás. Y en esto de la autenticidad, me parece que la vida va un poco para atrás. Cosas que eran corrientes para nuestros abuelos, como sellar un pacto por un apretón de manos o por un abrazo, esas ya pertenecen al remoto pasado, pertenecen al museo de las cosas viejas. Y yo creo que Fernando mantiene viva esa llama y yo se lo agradezco. El primer aspecto que quiero reseñar son dos aspectos que los digo porque creo que vienen bien un poco para el curso nuestro. El primero es el valor moral que tiene Fernando, que es un valor moral que tiene su contrapartida y tiene su sostén en lo que es el valor físico. Cualquier materialista no vulgar, y yo desde que empecé a estudiar por aquí aspiro a eso, a ser un materialista no vulgar, sabemos que siempre la piedra de toque, el momento de la verdad del valor moral, no es el salón, sino es cuando hay que aguantar esas cosas luego con el cuerpo. Bueno, pues Fernando, al contrario que es corriente en muchos intelectuales, yo creo que es una persona que aguanta bien con el cuerpo lo que mantiene como verdad con la cabeza, lo que cree que es la verdad, lo echa además a la plaza pública y se arriesga con ello. Eso le ha llevado, no es demasiado conocido, pero eso le llevó a la cárcel en tiempos de la dictadura, y ahora, como sabéis, le lleva a enfrentarse con los fundamentalismos de la identidad, precisamente uno de los términos que va a tocar en su conferencia, con los esencialistas del RH, los nacionalistas violentos.
Tiene además la virtud, Fernando, de hacer esto sin rancios trascendentalismos. Yo creo que lo hace con una elegancia y con una especie de distanciamiento que se ve un poco en el humor que mantiene en el trato con esta gente, ¿no? Con los brutos. A mí me recuerda mucho lo que decía un maestro nuestro, Sáenz de Oiza, cuando hablaba siempre de Joyce, cuando había hecho el Ulises, decía que Joyce se colocaba siempre como a 10 pasos, cuando acabó su obra, a 10 pasos del Ulises, y estaba allí, lejano y como limpiándose las uñas, decía siempre Sáenz de Oiza. Bueno, yo creo que la profesión puede ir por dentro, y es porque son conscientes de lo que de la trascendencia de lo que hacen, pero tiene ese distanciamiento que yo también se lo agradezco. El segundo aspecto que quiero tocar, que quiero destacar, es que tiene también relación con la autenticidad, es un genuino radicalismo político, porque yo creo que hay mucho radical político que es de mentiras, que no lo es. Al contrario de quienes se lavan siempre la conciencia buscando el fácil aplauso público y para eso no tienen inconveniente en contravenir el sentido común o en contravenir la razón y son irracionalistas muchas veces, Fernando no es un antisistema per se, sino todo lo contrario, es una persona que cree que el sistema el que tenemos es manifiestamente mejorable en determinados aspectos y esos aspectos los formula, los echa a la plaza pública y los saca a debate. Pero no se le caen los anillos por reconocer de que tenemos también un sistema que tiene unas grandes ventajas con respecto a al medio mundial y que el problema es ver cómo universalizamos esas ventajas, qué nivel de consumo podemos generalizar. Por tanto, es un crítico que lleva siempre hasta el límite de lo posible, decía aquí, hasta el límite de lo posible en el momento histórico en el que está viviendo. A mí me recuerda también, en clave de recuerdos, ese personaje de Shakespeare que se atreve hasta el límite de lo que se atreve un hombre, pero que no se atreve más, porque quien se atreve a más ya no lo es. Es un bruto, o es un canalla, o es más claramente un asesino. Ambas características... Perdón, quería decir también que me parece que es una cosa importante que este radicalismo político le surge un poco de una reivindicación de la justicia, porque toda propuesta política radical tiene una reivindicación de la justicia, pero al revés de lo que suele ser corriente, que sea una justicia que surge del rencor, del ajuste de cuentas, todo lo contrario. En Fernando surge, y esto se ve claramente en toda su obra, de una piedad universal para todos, que nos recoge a todos como paraguas, que él es sujeto formulador de esa piedad y quiere ser también, quiere estar dentro del paraguas porque todos tenemos algo que es común. Y en este sentido creo que Fernando es un buenísimo discípulo de Nietzsche. Nietzsche sabía perfectamente que la construcción de la humanidad se hace sobre todo contra el resentimiento. Bueno, ambas características, y ya acabo, radicalismo político y valor moral no fingido, no impostado, resultan ejemplares para un curso como el nuestro, que es un curso que quiere incidir en lo que es la formación técnica en los temas del hábitat, pero que lo quiere hacer desde la eficacia que puede tener la dimensión social de nuestras disciplinas, de la arquitectura y el urbanismo. La disciplina, o sea, tiene varias cosas nuestra disciplina, pero una importante es resolver necesidades humanas a un nivel mayoritario. Y yo creo que en ese sentido nosotros partimos de hacer una clara denuncia de los niveles de infravivienda y de cobijo mínimo no cubierto de gran parte de la humanidad. Se calcula que 1/4 de la humanidad, unos 1.500 millones de habitantes, viven en esas condiciones de infracobijo y en ese sentido hacemos esa denuncia. Pero también queremos desenmascarar a quienes quejumbrosos e impotentes y lejos de mirar un poco a la cara a la realidad de la tragedia humana y enfrentarse a ella en lo que podemos enfrentarse, los humanos no podemos. Hay aspectos de la tragedia que son irreductibles y hay que reconocerlos como tal, pero hay otras partes, hay un mal humano que es evitable y en ese es en el que queremos trabajar. Y entonces queremos ir contra quienes se complacen en predicar muchas veces una utopía autocomplaciente de ellos mismos, distanciadora de los demás, y subrayo el término predicar, porque no es pensar una utopía, es predicarla, con el material que tienen en sus cabezas, que por lo general es un material lleno de consignas y de irrealidad la mayor parte de las veces. Por tanto, Fernando, como en tu primer libro, nihilismo inteligente y alegría de la acción. Quizá pesimismo de la razón por una parte y más allá del pesimismo de la razón, optimismo del corazón. Como dejaste escrito en un momento, el hombre no tiene otra esencia que su anhelo
ni otra historia que el activo despliegue de este anhelo, aquí y ahora, en lo que se puede hacer en este momento. Adelante, tienes la palabra y muchas gracias por venir a compartir este rato con nosotros. Bueno, soy yo, por supuesto, el que agradece primero a esta escuela y a todos vosotros, el que queráis estar aquí conmigo, en fin, para que pensemos un poco en algunas cosas. Y, por supuesto, ¿qué voy a decir? No, ya habéis oído lo de Felipe, que en fin son las hipérboles de la amistad. Yo creo que en el fondo él no se cree esto que dice. Lo que pasa es que él sabe que esta es la hora de mi siesta y normalmente yo estoy completamente dormido. Entonces ha pensado que diciendo unas cuantas enormidades logrará vigorizarme y despertarme más, ¿no? Y entonces por eso lo ha exagerado ya del modo que habéis visto. Bueno, yo lo que quisiera es plantear una serie de temas, ¿no? No pretendo daros una conferencia así con mayúscula, sino presentar o provocar una serie de temas para que luego podamos discutir sobre ellos, ¿no? Yo creo que ya para hablar sin poder ser contestado ya está la televisión, de modo que ahora que estamos todos aquí juntos en directo, lo interesante es que podamos hablar. Me sugirió Felipe el tema este de la relación entre universalidad, identidad, que efectivamente es uno de los temas cruciales en nuestra cultura desde hace 200 años, pero importantes particularmente en el fin de siglo, ¿no? Uno de los de estos temores en fin, convencionales del fin de siglo, no digamos, además fin de milenio como este que vivimos. Ya sabéis que los fines de milenio siempre han sido convencionalmente pues muy dados a que hay que tener muchos terrores, ¿no? Ortega y Gasset, por ejemplo, escribió su tesis doctoral sobre los terrores del año 1000, ¿no? Que fue, parece que era un año en el que también efectivamente pues se temía el fin del mundo y la gente se lanzaba a la calle y sufría convulsiones y le pasaba de todo, y luego pues bueno, pues parece que ha seguido la cosa más o menos en la misma línea, ¿no? Y ahora pues llega el 2000 y bueno, pues hay que sentirse como muy concernidos y está todo el mundo lleno de congresos sobre el milenio. Y yo reconozco que la verdad es que lo del milenio no me parece una medida muy adecuada para los humanos, ¿no? Eso de contar de mil en mil a nosotros nos convence poco. Ya un siglo es exagerado, no digamos mil años, ¿no? Pero, en fin, uno de los terrores o uno de las perplejidades o uno de los problemas es esa contraposición, porque todos los terrores, si veis, que se dan, si hacemos una nómina de los temores o los terrores que se dan cara al próximo siglo, milenio, lo que prefiráis, siempre se dan, digamos, de dos en dos, es decir, como un exceso por un lado, un miedo que va en una dirección y un miedo que va en otra dirección, ¿no? Hay, digamos, todas las Casandras son un poco hemipléjicas y solo ven la mitad del mal, pero en fin, entre dos Casandras pues se forma un poco un panorama más completo. Por un lado, pues se habla de globalización y que es mundialización. Lo que pasa es que la palabra inglesa para world se presta muy poco al world mundialismo, no sé cómo se diría. Entonces lo de globalismo pues suena más modesto. Y en fin, pero es mundialización, la idea de la mundialización, de la homogeneidad, de un mundo todo él homogéneo, donde desaparezcan las diferencias, donde en todas partes encontremos a todo el mundo vistiendo jeans, tomando Coca-Cola, viendo los mismos programas en televisión, utilizando internet y no sé qué, esas cosas que se dicen. Es decir, ese mundo homogéneo y aburrido y dócil, etcétera. Y luego, frente a ese peligro y a los peligros que se ven en esa especie de general homogeneidad, pues está el exceso de peculiaridades y particularismos. Un mundo en el que vuelve el tribalismo, vuelve la incompatibilidad de los seres humanos unos con otros, lo que llama, ya como Maramao, las identidades blindadas, las identidades que se establecen como blindajes, como tanques frente a las otras, la renovación de la xenofobia, del racismo, en fin, la idea de que los seres humanos son insolubles unos en otros y unos con otros, ¿no? Eso de nadie nos entiende, no se puede comprender a unos más que viviendo allí.
en fin, frente a la idea de que los seres humanos podemos ser muy distintos, pero somos todos solubles en la humanidad común, pues una idea de que no, que hay seres, los seres humanos somos insolubles y cada uno tenemos una entidad que no se puede mezclar con los otros, etc. Entonces son los dos temores, ¿no? El exceso de homogeneidad y el exceso de diversidad hostil y agresiva. Y esto viene desde hace, insisto, 200 años, desde que se intentó hablar de unos valores llamados derechos humanos o lo que queráis, que no tenían un apellido nacional, un apellido étnico, sino que se referían exclusivamente al hecho inerme de pertenecer a la humanidad. Es decir, unos valores que no los da el tener el respaldo de un gran Estado, la protección de un rey, la protección de un poder, la protección de un pueblo más o menos elegido, sino al contrario, unos valores que surgen precisamente del abandono del ser humano, que no tiene más que mostrarse con las manos vacías ante los otros, diciendo, como ser humano, yo no tengo nada más que los otros seres humanos. Es decir, en el fondo, nada, nada tenemos en el mundo más que a los otros seres humanos. Nada nos puede ayudar, nada nos puede convenir, nada nos puede divertir, nada nos puede comprender, nada nos puede proteger, nada nos puede reconocer más que los otros seres humanos. No tenemos nada más que a los demás, no tenemos nada más que semejantes. Y todo lo demás es hostil. Son hostiles, es hostil la naturaleza, son hostiles las fieras y los terremotos, y son hostiles también las grandes unidades suprahumanas, porque las grandes unidades suprahumanas, las naciones, los estados, etcétera, se han inventado unos contra otros, se han inventado para decir estos son los nuestros y aquellos los que están fuera, los de aquí nos apretamos todos unos con otros y en cambio los de fuera pues son enemigos, son... Entonces, frente a eso, los seres humanos no tienen más que intentar apelar a lo humano de los otros seres. Es decir, sí, sí, usted es lo que sea, pero míreme. O sea, sí, usted tiene su apellido nacional, sus datos, digamos, de agrupación en una cofradía, pero míreme, yo también soy humano. Usted en el fondo sabe que yo soy como usted. O sea, no, digamos, olvídese de lo demás, ¿no? Ese lema tan bonito que tenía Bertrand Russell en su campaña contra el arma nuclear allá por los 60, su lema era recuerda tu humanidad y olvida el resto, ¿no? Pues recuerda tu humanidad y olvida lo demás es lo que nos distingue, lo que nos diferencia, cosa que a veces puede ser muy grata y muy interesante, el hecho de que pues haya tantas lenguas, tantas culturas, tantas religiones, tantas gastronomías, tantos estilos artísticos, pues forma parte de la sal y del estímulo de la vida. Pero claro, eso no basta para que olvidemos lo esencial, que es que todos somos irrepetibles y frágiles, que somos los únicos seres mortales que viven en el mundo. Es decir, los únicos seres mortales, porque somos los únicos que sabemos que vamos a morir, ¿no? Los animales se mueren, pero no son mortales, porque ignoran su destino, mientras que nosotros conocemos el nuestro, y eso debería ser, ¿no?, un vínculo trascendental de hermandad. Bueno, entonces, esa idea, es decir, que ahora nos parece tópica, pero que no es tan tópica, es una idea muy nueva y muy revolucionaria. Las culturas pues se han bautizado a sí mismas diciendo nosotros somos el pueblo, la gente, ¿no? Todavía las culturas primitivas, los nombres de tribus y de grupos primitivos que significan el pueblo, la gente, etcétera, pues son muchos. Incluso pueblos que para nosotros son paradigma de la civilización, como los griegos, a los bárbaros le llamaban bárbaros pues por una especie de onomatopeya burlesca del ruido que hacían al hablar, bar, 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 bar. O sea, que no era hablar de verdad, sino balbucir, ¿no? Y por lo tanto todos los pueblos se han considerado que los verdaderos humanos son su grupo. O sea, el ser humano hace un esfuerzo enorme por normalizarse y por asimilarse a su grupo, pero se normaliza y se asimila a su grupo a base de marcar las diferencias con todos los demás. La idea perturbadora
de que un ser humano podía pertenecer a su grupo, pero saber que era cómplice de todos los demás seres humanos, es una idea profundamente subversiva. Es la idea, probablemente, la única verdadera idea subversiva que se ha lanzado a escala universal. Y esa idea tiene una tradición, una serie de ítems, ¿no?, a lo largo de los años. Pues desde, ¿qué os digo yo?, los suplicantes, ¿no?, en las suplicantes, en la tragedia griega, pues las suplicantes, si recordáis, es la tragedia de aquellas de las hijas de Dánao que van huyendo de los egipcios por una serie de razones que ahora no vienen al caso, pues se refugian en Tebas, ¿no? Entonces, pues aquellas unas señoritas que vienen de no se sabe dónde. Los griegos, como sabéis, no tenían una idea muy alta de lo femenino, y ellas pues se refugian en Tebas y van al Témenos, al lugar sagrado, donde uno se podía acoger como suplicante. Es decir, uno entraba en ese lugar sagrado y era intangible porque estaba solicitando amparo al dios, ¿no? Y bueno, entonces ellas se ponen allí y detrás de ellas pues llegan hechos unas fieras los egipcios. Y los egipcios, pues, inmediatamente piden que se las devuelvan y punto. Y les dicen a los tebanos: mire, ustedes no, esto no, ni entran ni salen, ustedes no saben lo que es esto, esto es un asunto nuestro, esto es parte de la soberanía nacional y ustedes no saben lo que es esto y denos a estas señoritas, ¿no? Y claro, los tebanos, lo normal, lo que pedían, pues tienen razón. O sea, nosotros que nos cuentan estas señoras que no quieren casarse con estos otros, o que sí, o que yo, y a mí, ¿qué me dice usted? Pues que se las arreglen, o que, en fin. Y de pronto pues surge entre ellos, incoativamente en la tragedia, no creáis que esto está resuelto ahí en la tragedia, pero surgen algunas voces de unos que dicen: bueno, pero oiga, si una ciudad no es el lugar donde los seres humanos pueden refugiarse, entonces, ¿cómo lo seguiremos llamando ciudad? ¿Cómo será una ciudad un sitio donde un ser humano no podrá ser entendido por los otros? Porque nosotros ya entendemos lo que les pasa a estas. Míralas, yo no las siento lo que diga, pero están llorando, están asustadas. Pues, ¿cómo no voy a entender yo lo que les pasa? Ya lo veo lo que les pasa. Algo les pasa porque están asustadas, están llorando. ¿Cómo voy a decir yo que eso no tiene nada que ver con la ciudad? Si las ciudades se han hecho para que los seres humanos que lloran pues encuentren a alguien que les ayude, y los que están asustados encuentren alguien donde refugiarse, ¿no? Bueno, ahí ya hay un esbozo de algo. Por supuesto, no se habla ni de derechos, ni de no derechos, ni de nada de esto, sino simplemente de mira qué cosa. Esto hay que preguntar, hay que plantearse, no basta simplemente con decir vamos a quitárnoslo de encima porque no son de aquí, sino no son de aquí, pero nosotros sabemos de dónde son. Vienen de donde todos venimos, vienen del caos, del miedo a la muerte. Vienen de la humanidad. Y eso es una idea, insisto, profundamente subversiva y revolucionaria. Y hay algunas otras a lo largo de los siglos. Tenéis el caso del famoso monólogo que habréis oído los aficionados a Shakespeare en el teatro, en el Mercader de Venecia, y los aficionados al cine, al menos en To Be or Not To Be, el monólogo del judío Shylock, que cuando le dicen eso de, bueno, usted, claro, sí, en Venecia usted la tratan muy mal, pues le tratan muy mal porque es usted, por todo, un judío. No querrá usted que le traten como a los venecianos aquí de pura cepa, ¿no? Y Shylock dice: ¿cómo un judío? A mí, si me apuñalan, no sangro; si hace frío, no tirito; si hace calor, no sudo; si me enojo, no me enrojezco. Entonces, ¿qué es eso de que soy un judío? Yo aquí soy como todo el mundo, hombre. Como todo el mundo, ¿no? Me pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. Déjese usted de cosas raras, ¿no? Este reconocimiento de lo humano por lo humano, que es realmente tiene un punto verdaderamente físico, un punto, digamos, que no necesita siquiera expresarse, que al contrario, la ideología es lo que introduce el elemento de diferenciador, porque donde no hay ideología hay el movimiento espontáneo de compasión o simpatía. Sabéis que son la misma palabra, simpathos en griego y compasión en latín, son lo mismo, es padecer o sufrir o sentir o comprender lo que el otro siente. Esa historia tan bonita que cuenta en sus naufragios y comentarios Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
el explorador de la Florida y del Mississippi. Bueno, pues Álvar Núñez era un personaje al cual le solían ocurrir con gran frecuencia los naufragios, y por eso llamó a su libro Naufragios y Comentarios, que por otra parte es una novela de aventuras extraordinaria. Y una de las veces cuenta que, bueno, que ellos iban allí por, en una balsa hecha con, después de, una, de uno de los naufragios, iban en una balsa hecha de troncos por medio del gran río, con muchísimo miedo de ir a una u otra orilla porque sabían que allí estaban los caníbales, ¿no? Y ellos, pues claro, lógicamente estaban con el miedo de los caníbales, iban ahí en la balsa, llegaron a rompientes, la balsa se deshace, se hunde, se ahogan dos o tres, y los demás llegan con un esfuerzo tremendo hasta la orilla y salen arrastrándose allí por la arena, y cuando están jadeantes arrastrándose en la arena, se abre la jungla y aparecen los caníbales. Y entonces, pues claro, ellos están tan cansados, tan derrotados, tan sin esperanza, que ya no tienen fuerzas para enfrentarse a ellos y se echan a llorar sobre la arena, ¿no? Y al rato Álvar Núñez levanta la vista y ve que los caníbales están en semicírculo, acuclillados alrededor de ellos, mirándoles y llorando también. Bueno, ese reconocimiento, digamos, inmediato de lo humano por lo humano, donde no media la ideología, surge casi espontáneamente. Es la ideología la que hace que los seres humanos se consideren especialmente irreductibles a otros. Es decir, el gran secreto del universalismo ético es decir, todos los seres humanos se parecen más de lo que sus culturas dejan entender. Es decir, las culturas que tienen otras ventajas, tienen una desventaja, y es que nos enmascaran los parecidos fundamentales entre los seres humanos. De ahí que, además de culturas, que son muchas y muy diversas, y en esa pluralidad está pues, el gozo y el estímulo que para el espíritu despiertan, ¿no? Pues aquella cosa tan bonita de Hölderlin que decía, el espíritu gusta darse formas, ¿no? Pues es verdad, el espíritu gusta darse formas diferentes, y en esas formas está nuestro contento, pero también esas formas pueden, digamos, alejarnos de lo importante. Y de ahí que, además de las culturas, como todas las culturas, habéis visto lo de los griegos, en Shakespeare, que no era precisamente tibio en su cariño por los judíos, ni muchísimo menos, y en el caso de los aquellos caníbales y en tantos otros, en todas las culturas hay un punto en que la cultura, en vez de simplemente servir de elemento identificador y de decir nosotros somos así, se abre a lo que son los otros, a lo que son los demás. Es decir, todas las culturas, por el hecho de ser culturas, llevan incluidas también a las otras culturas dentro de sí misma. Una cultura verdadera es, en el fondo, algo así como un microcosmos de culturas. Tiene apartados para todas las otras culturas también. Y eso es lo que llamamos la dimensión civilizada de las culturas. Las culturas, cuanto más idénticas a sí mismas son, más culturales, pero menos civilizadas. Cuanto más abiertas están a otras culturas, al mestizaje, a la apertura, digamos, a otros seres, pues más civilizadas, y en último término podemos decir que culturas hay muchas, pero civilización no hay más que una. La civilización es la civilización humana y las culturas son la cultura de allí, la cultura de aquí, la cultura de los otros y la cultura de los demás. Entonces, el asunto es si esa civilización humana, que ha sido como una especie de proyecto religioso, filosófico en los estoicos, religioso en los cristianos, y a partir de ahí pues ha tenido muchos avatares, hasta que en el siglo XVIII pues empezó a ser refrendado en grupos, en estados, ¿no? Estados en los que todavía no eran y luego fueron Estados Unidos, en Francia. Eso ha empezado a intentar cristalizar en algo, es decir, los derechos humanos han intentado empezar a cristalizar esta sensación de que la civilización va más allá de las culturas, no que la civilización acabe con las culturas ni las extirpe, sino que la civilización es la perspectiva que permite entender a las culturas a partir de los individuos, que no comprende a los individuos a partir de las culturas, sino que entiende las culturas a partir de los individuos.
y que esa perspectiva, ese cambio de perspectiva, es el cambio que pasa de lo meramente cultural a lo cultural civilizado. Bueno, eso es lo que hace 200 años se está tratando de defender con, en fin, todos los problemas que conocemos, sobre todo porque, naturalmente, la tendencia general es volver a introducir el elemento cultural sobre texto de civilización. Y entonces, pues hay culturas poderosas y desarrolladas que identifican su propia visión cultural con lo civilizado y convierten la civilización en un elemento de imperio, de colonialismo, de imposición, etcétera, etcétera. O a veces también hay la versión opuesta, ¿no? Que cosa que oímos a veces en nuestra época, de decir, bueno, ¿qué derecho tiene, pues, por ejemplo, en fin, una visión que en el fondo es occidental, que ha nacido en unos países, pues en Grecia, en la Inglaterra de Locke, no sé qué, ¿qué derecho tiene eso a imponerse a otras tradiciones culturales distintas? Bueno, primero, derecho ninguno, porque estamos hablando de un elemento revolucionario. Es decir, donde en primer lugar hubo que hacer una revolución para que los derechos humanos se abrieran paso, naturalmente fue en Occidente. En Estados Unidos hubo que hacer una guerra de independencia y en Francia le cortaron la cabeza al rey. Es decir, no, los derechos humanos no llegaron a base de preguntarle a Luis XVI si él estaba de acuerdo en que los hombres nacían libres e iguales, sino que le pasó la máquina por encima, ¿no? O sea que, bueno, no dudo que haya tradiciones que tengan derecho a sus peculiaridades, a mantener la exclusión de las mujeres de determinados cargos públicos, a una concepción tribal de la vida y no basada en la autonomía de los individuos, pero ese es el mismo derecho que tenían los monárquicos absolutistas a defender a Luis XVI, que tenían los esclavistas a defender el mantenimiento de la esclavitud, que tenía en general la sociedad tradicional de Occidente a enfrentarse a la revolución que acabó con ella y que abrió una nueva forma de ver las cosas a finales del XVIII. De modo que ahí hay un asunto que yo creo que es complicado, yo creo que se da cuenta que es complicado, porque por una parte, obviamente, no quisiéramos que nadie usurpase, ¿no?, el proyecto civilizador, y que entonces resulta que la civilización pues fuese el cumplimiento, por ejemplo, de los designios del señor Clinton, sobre todo últimamente, que los designios de Clinton están marcados más por lo oral que por lo oval en sus relaciones con el resto del universo. Entonces, bueno, evidentemente uno dice, sí, universalismo sí, pero vamos a ver. Claro, en el fondo, de todas maneras, todos sabemos que allá donde los derechos humanos se defienden de veras, crean problemas también lo mismo aquí. O sea, yo estoy convencido de que en Arabia Saudita, si los derechos humanos empezaran a aplicarse o a intentar reivindicarse, se organizaría allí la de, no, como diría Arzayus, un carajo de la vela. Pero también en nuestros países, cuando se quieren aplicar los derechos humanos, se organizan carajos bastante serios. Es decir, tampoco funcionan tan fácilmente. También son subversivos de las nuevas, los neotribalismos. También hay neotribalismos tecnológicos, neotribalismos económicos, etcétera, que evidentemente chocan con el planteamiento de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos lo que rompen en principio es la visión de el hombre como exclusivamente deudor de su grupo, como exclusivamente creado por su grupo. Los ultrarreaccionarios tipo Joseph de Maistre, etcétera, a finales del 18, de Maistre, por ejemplo, en frase célebre decía: yo no conozco seres humanos, conozco franceses, conozco españoles, conozco rusos, conozco ingleses, no sé lo que son seres humanos. Bueno, esta cosa se ha repetido infinitamente después de Demestre, aunque la mayoría de los que la repiten, curiosamente, no saben precisamente que están repitiendo algo del famoso autor del Elogio al Verdugo y otra serie de cosas que supongo que le causarían un poco de susto. Pero lo, bueno,
también se le podría haber dicho a Demest, oiga, no diga usted que conoce seres humanos, que conoce usted ingleses, franceses y tal, usted conocerá a Mr. Smith, a Monsieur Dupont, o a no sé qué, pero lo que no va a usted es a conocer a los franceses y a los ingleses. En el fondo, la idea es, si vamos a considerar a los seres humanos determinados por aquellas condiciones que ellos no eligen ni pueden cambiar, su sexo, su raza, su lugar de nacimiento, su dotación genética, o los vamos a considerar como valiosos o menos valiosos por lo que hacen, por su capacidad, digamos, de acercamiento y de cooperación con los otros. Es decir, ¿qué es lo que vale en un ser humano? ¿Lo que es en el sentido genético, en el sentido de pertenecer a, o lo que es en el sentido de participar, en aquello que él participa, que él hace, que él aporta? Esa es la opción. Claro, la identidad crea una visión basada en unos rasgos compartidos, pero el rasgo más compartido de todos, que es el de que todos de alguna forma sabemos que no somos completamente de los nuestros, ese es el rasgo olvidado. Hay un libro muy bonito de Julia Kristeva que se llama Étrangers à nous-mêmes, extranjeros para nosotros mismos, en que Kristeva dice que el asunto no es respetar al extranjero, al que viene de fuera, al inmigrante, etcétera, porque él también tiene su cultura, también tiene su origen, también tiene su peculiaridad, sino más bien respetarle porque todos somos extranjeros, porque cada uno de nosotros es también extranjero dentro de su grupo, porque ninguno somos del todo de los nuestros, porque todos estamos a una cierta distancia de los papeles que se supone que tenemos que desempeñar. Y eso es lo importante, ¿no? Aquella expresión que utilizaba Plutarco en una de sus obras cuando recomienda que hay que respetar al extranjero, que hay que respetar al que viene de lejos, y dice, porque en el fondo su condición es la condición común de los humanos. El alma sabe que viene de otro lugar. Nacer es llegar a un país extranjero. Todos nacemos viniendo a un país extranjero. Todos somos mestizos porque tenemos una doble filiación de hombre y mujer, que se olvida artificialmente cuando esta forma de barbarie, que son las clonaciones, etcétera, o la inseminación que produce hijos sin padre y cosas por el estilo, este tipo de cosas olvida que la sexualidad nos obliga a todos al mestizaje. O sea, ya las celulitas y las amebas y tal ya han inventado lo de la clonación y la mitosis y se dividen allí ellas en... Pero la gracia de la reproducción sexual es que a todos nos obliga a ser mestizos de dos líneas genéticas diferentes. A todos nos obliga a nacer del apasionamiento físico entre dos líneas genéticas diferentes, de la cual sale una combinación azarosa, ¿no? Y eso me parece que es bastante más importante que un puro fenómeno fisiológico. De modo que, bueno, esto es un poco el problema, ¿no? El problema frente al mundo actual es cómo respetamos, defendemos, potenciamos incluso diversidades, formas de cultura y de respetables, y que no sea todo aniquilado por el consumismo y por el avance tecnológico, pero por otra parte también intentando que 6.000 millones de seres humanos pues no vivamos exclusivamente como tribus, sino que tengamos una cierta visión de esa universalidad común, de valores comunes, que sobre todo lo peculiar de la identidad no sea la capacidad de un grupo de excluir a otros dentro de un territorio, dentro de... Porque claro, lo que se está viendo es que, como ya muy bien había dicho Enzensberger en su libro Perspectivas de Guerra Civil, hoy se entiende por autodeterminación el derecho de un grupo a decidir quién y cómo tiene que vivirse dentro de ese grupo, dentro de un territorio determinado. Y esto pues se está viendo en Kosovo, y se está viendo en la Yugoslavia, y está viendo en el País Vasco, y está viendo en otros sitios.
Y es, yo creo, algo que habría que plantearse políticamente y quizá también planteárselo, o no sé si es una deformación mía profesional, planteárselo también a nivel filosófico, ¿no? Yo creo que filosóficamente también todo esto tiene una trascendencia importante, el hecho de que no seamos, de que estemos buscando a la vez el reconocimiento de nuestro grupo y por otra parte estemos buscando sobre todo el mantenimiento de los valores comunes de la humanidad. Quizá lo mejor es tener muchas identidades distintas, ¿no? A lo mejor tenemos una identidad como pertenecientes a una nación, pero dentro de esa nación como pertenecientes a una minoría, y luego una identidad personal, y una identidad familiar, y una identidad profesional, y quizá el polidentidadismo, ¿no? La proliferación de identidades, y que nos veamos a todos como poseedores de muchas identidades y por lo tanto como capaces de comprender muchas identidades distintas, yo creo que eso también puede ser una cierta solución, ¿no? Educar para la proliferación de identidades, para el cambio, digamos, de identidades y sobre todo para el reconocimiento a través de todas las identidades de la humanidad. Es decir, utilizar las identidades para descubrir lo humano y no para escondernos de lo humano y para rechazarlo. Yo creo que eso sería el proyecto, pero obviamente eso es difícil. El siglo que viene, pues imaginaros, ¿no? Vamos a ser, ya somos 6.000 millones de seres humanos, se habla de que quizá allá por el 2025 podamos ser 8.000 millones de seres humanos, y algunos hablan de que a finales del siglo que viene vivirán sobre la Tierra más seres humanos de los que han nacido y muerto desde el comienzo de la historia. Lo cual también tiene su misterio, ¿no? Porque los romanos, por ejemplo, cuando alguien moría, decían, se fue con la mayoría. Y es una forma muy bonita, ¿no? De decir, porque es verdad, es decir, morirse es el acto más democrático que puede hacer uno, ¿no? Se va con la mayoría de los seres que han existido. Pero a lo mejor a finales del siglo que viene, ir con la mayoría es nacer. Son los que nacen los que van con la mayoría, los muertos quedan en minoría. Y entonces, hasta ahora hemos supuesto que lo que hace que la humanidad no pueda reconciliarse y no pueda reconocerse es que el peso del pasado, de los muertos del pasado, pues nos detienen, nos frenan, tiran de nosotros, ¿no? Un poco como en esa historia de Joseph Conrad, en la línea de sombra, el capitán ahogado del barco tira desde el fondo del mar para que el barco que dirige el joven capitán no llegue a puerto. Pues de alguna forma también los muertos a lo mejor tiran y nos frenan y no nos dejan avanzar lo suficiente. Y en cambio, pues al final del siglo, si realmente los vivos son más, los que sean, claro, los vivos son más que los muertos, entonces puedan librarse de esta carga, puedan reconocerse entre ellos, puedan superar esta obligación de la rencilla, de entender la diferencia como jerarquía o como hostilidad, como ha venido siendo hasta ahora. Pero, en fin, esto es un poco lo que yo quería proponeros a modo de incitación a la discusión. Y si queréis hablamos de esto y si no de otra cosa. Y en cualquier caso, pues gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Yo también quiero unir mi voz a la de Felipe y darte las gracias por esta magnífica apertura del curso que tenemos con tu presencia. Y la verdad es que no voy a responder, o sea, no me voy a separar, si me permites, algo del tema, porque estoy convencido que el carácter, digamos, docente, universitario, y también el haber sido autor de esta reciente carta a los Reyes Magos que escribiste sobre la nueva izquierda española, pues a mí me parece que, llevando el agua a nuestro molino, al del curso que estamos trabajando, y con el peligro de parecer un poco retórico, quería apuntar dos temas. En el tema de universitario, es decir, la pobreza de nuestro país en estos temas de una universidad en la que no queremos ponernos ninguna medalla, pero es un curso de especialización que yo creo que es de los primeros, salvo honrosas excepciones, en este país, cuando hace más de 25 años, no quiero citar los recientes,
En toda la Europa, digamos, en la que estamos, había instituciones, quiero decirlo, en esta escuela, de gran prestigio, dedicadas al tercer mundo, y no quiero mencionar, por ejemplo, la Universidad de Lund en Suecia, con una labor meritoria, Cardo, que es de los pocos que ha quedado en Newcastle, después del paso de la señora Thatcher, que desmontó una red de centros de investigación de medicina tropical, de materiales para el tercer mundo, de arquitectura y vivienda, Tiegmont en Marsella, la Universidad de Arquitectura, asentamientos humanos en Lovaina, en fin. Realmente no estamos descubriendo nada, sino quería un poco tu comentario sobre la pobreza y qué está pasando, o sea, qué pasa en esta universidad tan poco universal. El otro aspecto, el aspecto, digamos, del autor, esta carta a los Reyes Magos que tanto me gustó, pues es un poco, eché de menos el dato que a mí me parece, o cómo ves tú, que se va a manejar, yo estoy convencido que estamos en un tema de punta, en el tema de la cooperación internacional, que ha pasado un siglo sobre lo de la libertad, igualdad y la fraternidad, pero que la fraternidad que viene es la cooperación internacional. Pero, a pesar de que somos nada en este aspecto, quiero dar unos datos que acaban de salir, que son impresionantes, de la Universidad de Hosping, pagado por el Banco Bilbao Vizcaya, o sea, nada sospechoso. Y en este país hay 1.500.000 personas trabajando en el tercer sector, en el sector de la no lucrativo, sin fines de lucro. Hay 550.000 personas con un puesto de trabajo, es decir, asalariados en ese sector. Somos más de 100.000 profesionales trabajando en el sector. Y lo sorprendente es que en esta España hay eso supone un manejo de 3,2 billones de pesetas al año, que es el 5,4% del Producto Interior Bruto. No quiero, digamos, dar más datos, yo creo que es lo suficiente para ilustrarnos, pero en esa carta a los Reyes Magos no veía, no sé si es que no tiene que ser neutral, este caudal enorme de energía, de ilusión y digamos, de posibilidades que hay en este sector social que empieza a ser en España importante. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo contigo, además podríamos haber todavía dicho más, yo creo, no voy a insultaros señalando una cosa tan obvia como que pues para personas que se dedican o que se interesan por la arquitectura, no hay que señalar que civilización tiene una vinculación incluso etimológica con las preocupaciones de los arquitectos y con las ciudades y con aquellas ciudades, digamos, cuyo aire hacía libre a los hombres, según se decía en el medievo, ¿no? Y por supuesto, entonces, me parece muy adecuado, yo creo que hay una amplísima tradición, digamos, en nuestro país y en otros, en que la arquitectura no es simplemente, digamos, una destreza técnica más, sino que que es una concepción del mundo, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, ¿sabes? Faltaba eso y faltaban 100.000 cosas más. Yo, efectivamente, lo que quería insistir es en que hasta ahora estamos ligando exclusivamente trabajo con productividad y con remuneración. Hoy hay labores, el que no trabaja para cobrar puede estar en cambio llevando a cabo actividades sociales, creativas, etcétera. O sea, yo creo que es muy importante la recuperación de la dimensión creativa de la actividad. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que es creador aquel que hace algo que otro no puede hacer por él. Es decir, si uno está haciendo un papel que cualquiera lo podría hacer, y a veces son muy necesarios, dándole a un botón, sirviendo una hamburguesa o no sé qué, pues bueno, está haciendo una labor útil, pero no creativa, porque si él se va, vendrá otro y lo hará lo mismo. Mientras que la verdadera labor creativa es la labor que nadie puede sustituir a uno cuando la hace. La madre con su niño, pues puede ser quizá parcialmente sustituida por otra persona, pero evidentemente lo que verdaderamente hace en cuanto a su propia labor materna, o paterna en el caso del padre, o la relación de amistad, o el servicio que hacemos a otras personas a las cuales con pleno desinterés atendemos, eso no puede ser sustituido, es decir, eso tiene una vinculación con nuestra personalidad que no puede, yo creo, ser sustituida y que es casi, poco se parece a hacer la vida como una cierta obra de arte, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas personas que están cada vez más decididas a que en su vida haya la necesidad de ganarse el sustento y de colaborar de alguna manera al sostenimiento de la producción social, como que tenemos todos, pero que luego la base de nuestra vida sean otras cosas.
que podamos tener otras actividades que no tienen que estar vinculadas con el dinero. Es decir, la idea de que todo lo que se hace tiene que estar vinculado con la remuneración me parece que es esclavizadora, ¿no? Yo me horrorizo un poco cuando esos padres, muy bien intencionados, al niño para educarle le dan dinero por hacer cualquier cosa. Dice, niño, cómprame el periódico. Y luego le dan 5 duros. Y bueno, el niño tiene que aprender a que hay cosas que uno hace en el mundo sin cobrar. Es decir, que uno no está siempre esperando a ver qué me dan por hacer las cosas. Es decir, que hay cosas que son, digamos, incalculables, ¿no? Que hay cosas que hacemos por los demás que tienen una dimensión incalculable y que esa dimensión es liberadora para nosotros, ¿no? Es que nosotros somos muy buenos. Es que eso es lo que me hace sentirme a mí dueño de mi vida y no simplemente un siervo permanente, ¿no? Entonces yo le di gente, Estados Unidos, entre cual, que unos a veces por el propio cambio del mercado de trabajo, que ya cada vez más va desligando el empleo de la producción, entonces pues se van creando una serie de personas que apoyadas a veces en el subsidio de paro, a veces en actividades complementarias, pues van dedicándose a hacer cosas de interés social, a veces pues simplemente en organizaciones no gubernamentales, en lo que sea. Cada vez yo creo que eso va cobrando efectivamente más interés. Entonces yo por eso un poco utópicamente, pero vamos, con una ideal que es que hoy en Europa se comenta, que gente como el Jean-Luc Nancy, como una serie de autores están comentando en Europa, la idea de que la ciudadanía debería estar ligada a un ingreso mínimo, es decir, que debería haber un ingreso mínimo de ciudadanía, un ingreso mínimo austero de ciudadanía para todas las personas, ricas, pobres o lo que sea, es decir, no como un subsidio, sino como un derecho, y a partir del cual el que quiere trabajar, ganar, acumular, etcétera, etcétera, tuviera sus posibilidades, y el que no, pues pudiera dedicar sus fuerzas a actividades de otro orden, aunque no fueran remuneradas, o digamos unas horas a las remuneradas y otras a las no remuneradas, etcétera, y que cambiara un poco pues nuestro sistema de relación con la seguridad social, nuestro sistema de relación con la propia productividad. Quizá hoy, que ya estamos cada vez más convencidos de que el ideal de pleno empleo pues es una cosa que es como pedir peras al olmo, quiero decirte, porque ya no tiene mucho sentido en el mundo laboral, quizá debiéramos empezar a cambiar la idea de trabajo-producción por trabajo-cooperación social o trabajo-creación, incluso, ¿no? Entonces, pero, en fin, efectivamente, los datos que tú das, yo creo que van en esa línea, ¿no? No veo mal, yo veo fatal. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, en general, el marco que has descrito en la charla me ha resultado muy interesante, me he sentido muy, muy identificado con el planteamiento, pero he echado de menos 3 cosas. Que a mí me hacen cojear un poco en todo lo que has estado comentando, ¿no? Primero cuando hacías la diferencia, el tema de la cultura y el tema de las culturas que se creen conocedores de una cultura que es la válida, que es la civilizada, que es la que hay que proponer. Yo a veces, cuando analizo los derechos humanos, me da miedo, porque están propuestos desde una parte del mundo y están ofrecidos a todo el mundo, ¿no? Entonces me da miedo asumirlo sin más, ¿no? Y no darle 2 o 3 vueltas, porque me da miedo entender que la imposición de los derechos humanos puede convertirse en una conquista de América, ¿no? Y las 2 segundas cosas van un poco ligadas, ¿no? Has hablado de que nos entendamos por nuestra propia naturaleza y que nos entendamos como personas porque todos tenemos una capacidad como personas. Y entonces yo entiendo que hay personas discapacitadas o incapacitadas por propia naturaleza, porque han nacido incapacitados, deficientes, enfermos, o por condiciones sociales. Entonces a mí esa valoración ya no la veo tan clara, ¿no? No entiendo tan claramente que el hombre se le valore desde ahí. Y a partir de ahí veo los derechos humanos y los veo muy evidentes para los que lo tenemos.
Es decir, yo tengo derechos humanos y voy a ser el primero en defender mis derechos humanos, pero no los veo tan universales. Es decir, no veo que todos estemos tan dispuestos a que el incapacitado tenga esos derechos humanos también, ¿no? Nada más. Bueno, hay dos cosas. Bueno, la primera, bueno, es verdad, o sea, yo te decía que los derechos humanos, es decir, en fin, la idea de derechos humanos y de establecer más o menos pues unos cuantos valores, pues ha surgido en un lugar del mundo y no en otros, como todo. Es decir, yo no conozco serias objeciones a la teoría de la gravitación universal de Newton porque la inventó un inglés con peluca en el siglo XVII. Es decir, a nadie se le ha ocurrido decir, no, eso es una cosa para los ingleses, pero aquí en Madagascar tenemos nuestro propio sistema gravitatorio, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo no conozco que pongamos muchas objeciones, por ejemplo, a los números arábigos. En su época hubo quien los puso. Es decir, en la Europa del siglo XV, XIV, todavía en aquella Europa, había gente que se empeñaba en utilizar los números romanos, que eran los característicos de la identidad latina, y hacían el palito y la X y no sé qué, porque eso era la cosa de toda la vida. Y en cambio, pues claro, los científicos decían, miren ustedes, que los guarismos son infinitamente más útiles, y el hecho de que a un señor se le haya ocurrido que el cero, pues es una cosa que eso va a misa, ¿no? O sea, eso es mucho mejor. Bueno, yo, es decir, si hubiéramos oído decir eso, es un invento de los malditos infieles, que como el papel que inventaron los chinos o como otras cosas debemos rechazar. Yo creo que los seres humanos, en líneas generales, tienden, digamos, a comprender que las cosas aparecen en un lugar, pero precisamente por esa condición humana tienen mucho que ver unos con otros. Y los procesos de pensamiento que nos llevan a descubrir las cosas, pues yo creo que son similares. Yo no sé qué tipo de método utilizaron, por ejemplo, los indígenas peruanos para descubrir las condiciones febrífugas de la quinina. Pero estoy seguro de que si ellos llegaron a descubrir que la corteza del árbol de la quinina y la quinina curaban las fiebres, sus experimentos no pueden ser muy distintos a los mismos que otros señores en Inglaterra estaban descubriendo unos cuantos siglos después. Es decir, de alguna forma la razón humana pues funciona en líneas parecidas. Entonces, la idea de que los seres humanos deben tener, como cada uno, como cada individuo, según van avanzando evolutivamente la historia, deben tener pues su voz, su voto, su capacidad de respeto, etcétera. Yo creo que eso tiene una fuerza que efectivamente yo reconozco que es una imposición en principio revolucionaria. Todos los grandes avances, incluidos los científicos, se hacen revolucionariamente. Ahora, la idea de decir, bueno, vamos a respetemos a los pueblos que viven bajo el tirano porque a lo mejor les gusta, o respetemos a las mujeres que sufren la ablación del clítoris, pues sí, yo no digo que haya que entrar a luchar contra los que extirpan el clítoris a cañonazos, pero por otra parte, me gustaría oír también la voz de más interesadas, ¿no? Porque, no sé, yo durante una época, por lo menos ahí en el País Vasco, escuchaba amigos que iban a Albania y volvían y me decían, no, a que allí no son como nosotros, a ellos les gusta, porque ellos no son consumistas, les gusta llevar zapatos de cartón y ir así, pues eso es una cosa que ellos, es una cosa que ellos encuentran, y claro, luego resultó que no, o sea, que no les gustaba nada, ¿no? Estaban deseando de cambiar de eso. Entonces, me da la impresión, digamos, de que a la gente lo malo le gusta raras veces, y yo, gente así, digamos, que teniendo derechos humanos, como tú dices, corra a apuntarse a Arabia Saudita, veo poca. Y en cambio, al revés, veo bastante. Y entonces, no sé por qué, confío, digamos, en que lo que me conviene a mí le debe convenir a otros también. No me considero tan raro como para... Ahora, insisto, también es verdad que, claro, no, eso no puede ser un pretexto para decir, pues mañana bombardeemos Irak hasta que el último de ellos vaya con los derechos humanos en la mano. No, pues claro, no parece el camino, ¿no? De modo que entiendo el miedo, vamos, ese escrúpulo que tú indicas, que puede estar y que puede tener justificación, pero el hecho de que unas cosas se descubran en un lugar y no en otros, no las invalida, me parece, ¿no? Porque ocurre con todo.
O sea, decir, porque si no, no habría posibilidad de que nada fuera válido para la mayoría de los humanos, y hay muchas cosas que vemos que sí. Mira, que los países que más pegas ponen a los derechos humanos, como un turbio manejo occidental, se compran Kalashnikov y nunca le ponen pegas a que lo haya inventado un señor ruso. O sea, que decir, que de modo que, no sé, algo debe haber en muchas cosas, parece que nos ponemos de acuerdo, y entonces quizá pudiéramos ponernos también en otras, ¿no? Hombre, lo que dicen los discapacitados, sí, es verdad, pero es una triste verdad. Es decir, primero porque, claro, cuando uno habla de que todos los seres humanos compartimos una condición natural, no quiere decir que todos tengamos que tener las mismas capacidades. Todos somos discapacitados en unos aspectos o en otros. Vamos, no sé si me has oído cantar a mí, pero desde luego como Pavarotti no tengo nada. Entonces, claro, si yo cada vez que me pusiera al lado del señor Pavarotti me sentía discapacitado, que lo estoy, ¿no?, en un aspecto, y yo creo que la mayoría de nosotros sabe perfectamente que está discapacitado en muchas cosas frente a otros. Entonces, claro, eso no nos da pie, digamos, para prohibir o para quitar derechos a nadie, porque la idea precisamente de la humanidad es una condición de tipo, si quieres, ontológico específico, no una serie de rasgos. Y si alguien incluso pues ha nacido con unas minusvalías serias, intelectuales, etcétera, etcétera, de alguna forma, el hecho de que sabemos que potencialmente pertenece a la especie humana, pues hace que lo respetemos como a los demás, o por lo menos esa es la regla del juego. Es decir, yo no respeto al anciano con Alzheimer porque ya tenga las mismas capacidades que yo, sino simplemente porque pertenece a una especie en la que potencialmente él está dotado de razón, aunque en aquel momento por una serie de trastornos, o el niño recién nacido, no sé qué, no los tenga. Entonces, ahora, es verdad, lo que tú dices también, es verdad que obviamente a veces los derechos humanos solo se le dan al sano y fuerte que los puede reivindicar, no ya a los discapacitados, al inmigrante que viene. Mira, ahora están ahí hablándose de que el Insalud, resulta que viene la mamá de Guinea con el niño no sé qué y no lo atienden o le cobran o no sé qué, ¿no? Imagínate tú, eso sí que es serio, ¿no? O sea, que desgraciadamente los derechos humanos, con quien se prueban realmente, es con quien no tiene defensa detrás. O sea, es decir, el inmigrante, el extraño, etcétera, no solamente tienen que también tener derechos humanos, es que son allí donde probamos que los derechos son verdaderamente humanos. Porque claro, si viene Clinton, pues claro, los derechos humanos de Clinton cualquiera se los salta, me manda los misiles inmediatamente. Pero en cambio, los derechos humanos del que no tiene misiles, eso sí que se los cuenta, el que no tiene perrito que le ladre, es decir, el que no tiene un grupo detrás dando la lata, el que no tiene más que, digamos, más que el vínculo de humanidad, ¿no? Entonces, ese vínculo de humanidad, yo creo que con esas discapacitaciones debe existir, y, en fin, me parece que tú o yo o cualquiera no dudamos en calificar civilizados a los países que extienden los derechos humanos a los minusválidos, a tal o cual, y nos parece salvajes pues el que cuando una persona renquea o falla no sé qué, pues lo tiran por un monte o lo abandonan a que se lo coman los lobos, ¿no? Me pido la... Muy bien. No, vamos, estando obviamente de acuerdo con el tema, querría señalar algunas debilidades del argumento. Es decir, el propio concepto de civilización pues es una emanación de nuestra cultura, vamos, o de la cultura anglosajona del siglo pasado, vamos, más propiamente, no muy asimilada por la nuestra tampoco. Y en cualquier caso, pues se describe obviamente en términos de esa cultura, lo cual implica necesariamente pues unas limitaciones. Evidentemente, pues si uno mira lo que pasa con los resultados de otras culturas, yo me apunto a la definición de derechos humanos y de civilización de nuestra cultura, y creo que es probablemente no la única posible, pero sí la mejor de aquellas en que se puede comparar. Pero luego al final el problema es hasta dónde ampliar la tribu. Porque dice, todos somos pues muy iguales. Todos somos muy iguales, pero resulta que solo un 1,5% nos diferencia del chimpancé. Diríamos, ¿le incluimos a los chimpancés o a los primates en la tribu? ¿Dónde paramos? Porque luego has hecho otra afirmación que yo creo que no tiene
vamos, que sería contestable. Es decir, somos los únicos que sabemos que nos morimos. Los elefantes saben que se mueren y tienen sus ritos funerarios, etcétera, etcétera. Es decir, que no está tan claro que seamos ni siquiera los únicos grupos animales que tienen una tradición oral y que tienen una cierta clase de cultura. Entonces, claro, realmente es práctico, pues decir, los norteamericanos en nuestras fronteras somos iguales, o es práctico decir, la humanidad todos somos iguales, pero claro, a la vaca no la tenemos que comer, y cuando el San Francisco tenía los hermanos gorriones y los hermanos halcones, al final unos se tenían que comer a los otros, y al final tienes que acabar imponiendo unos límites que parece bueno, y de momento no tenemos que comernos unos a otros, y por tanto es bastante tranquilizador el que podamos extender el grupo a todos los que andamos en dos patas, ¿no? Pero a lo mejor dentro de un tiempo sucede que hay que complicar la cosa, ¿no? Bueno, no, eso yo tampoco. No, yo no, vamos, no. Se habla de fin de cosas que los elefantes hacen así con sus restos y tal. Pero vamos, no existe constancia por ninguna parte ni de ritos funerarios de los elefantes, ni de culturas de los animales, ni cosas por el estilo. Estos son formas de hablar. Ni los animales tienen tradición oral, ni hay cultura significativa, ni vamos, salvo que ya pues ya vemos cultura cualquier cosa, ¿verdad? O sea, una cultura tiene una base, digamos, intencional que ninguna transmisión de conocimientos entre los animales tiene, ¿no? O sea, los animales transmiten conocimientos, pero la cultura no solamente es transmisión de conocimientos, sino intención simbólica, ¿no? Y eso no existe, o sea, ningún animal tiene, digamos, simbolización de sus transmisiones de conocimientos. Por lo tanto, o al menos es tranquilizador pensar que no lo tiene. Bueno, no tenemos más remedio. Hombre, fíjate, tú decías que nos separa un 1% del chimpancé. No, ni siquiera llega, ¿eh? Es prácticamente el 99%, pero es que lo que nos separa del el gusano tiene el 75% de dotación genética semejante al ser humano. Entonces, ya más del 50, a lo mejor más del 50, ya tenemos incluido al gusano también. Entonces, quiero decir, esas son cosas, o sea, esto, el problema efectivamente de ver los seres humanos como material biológico, esto es uno de los problemas de nuestra época, ¿no? O sea, yo me horrorizo cuando se habla de material genético, de material biológico, etc., cuando se cree realmente que los seres humanos somos material genético, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente ahí hay cosas, hay una perversión grave, ¿no? De lo que significa el reconocimiento del humano por lo humano, ¿no? Es decir, o sea, la idea de que los humanos nos reconocemos porque tenemos una dotación genética determinada y que tenemos que hacer el cálculo sanguíneo con el vecino para saber si es humano o no, es perturbador respecto a nuestra civilización. A lo mejor es que estamos a punto de una mutación generosa que nos va a permitir incluir también a las vacas, que por otra parte están incluidas en nuestra civilización, aunque en un papel un poco ancillar, ¿no? Hay que reconocerlo, pero vamos, pero en fin, están incluidas ahí, ¿no? Pero bueno, de momento lo que se establece es que los seres humanos, para otros seres humanos, no somos simple material genético, porque claro, si no, pues existen las dudas, un poco eso que decía, ¿usted qué sabe hacer para demostrar que es humano, ¿no? Usted, si no sabe hacer lo que sé hacer yo, no es humano, ¿no? Entonces, antes, como no había la posibilidad de analizar los genes, pues lo que se hacían era pruebas, ¿no? Los indios tupinambas, por ejemplo, que capturaban a los exploradores españoles allá en el 17, los cogían y los metían en una gran barrica llena de agua y les metían la cabeza y las metían dentro a ver si respiraban dentro del agua, ¿no? Para saber si eran humanos. Si este tío respira y aguanta esto, es que no es humano, ¿no? Y que todos se morían, decían, sí, es humano, y lo tiraban. Bueno, quiero decir, pues estas pruebas siempre se han hecho, porque es verdad que los humanos siempre hemos estado un poco poniéndonos a prueba. Usted con ese color de piel, pues cómo va a ser humano igual que yo, que tengo otro, ¿no? Bueno, precisamente la lucha de la civilización es por establecer unos parámetros que respondan, digamos, al símbolo, a la memoria compartida, a la capacidad de imaginar proyectos y no, en cambio, a la materialidad del color de la piel, de la dotación genética, etcétera, etcétera. Y por eso, francamente, es perturbador en toda esta inintencionada gente que habla de los derechos humanos, de los animales y cosas por el estilo. Claro, como una señora que se me levantó en una conferencia y dijo, ¿usted no cree que los animales también tienen derechos humanos? Y yo le dije, señora, si tienen derechos, seguro que tienen que ser humanos. Quiero decirte, porque lo que no van a tener derechos animales, eso seguro que no hay, ¿no? Bueno, pues
Este tipo de cosas, aparte de errores teóricos, un poco, en fin, de cosas que se podrían señalar los paralogismos que existen, pero es que también indican algo, puntos alarmantes, ¿no? Ojalá, si es un franciscanismo lo que llega, a lo mejor ahí nos apuntamos todos, o por lo menos podríamos intentar apuntarnos. Lo que puede llegar es un elemento un poco bárbaro, de que con el pretexto de salvar a todos los animales no respetemos a los que tenemos más próximos y nos parecen un poco más porque... Y ahí yo no sé, pero es verdad que bueno, el concepto mismo de civilización, decías, pues es verdad, yo no sé, yo tampoco me... quisiera yo que nos aferrásemos, yo hablo de culturas, civilizaciones, porque es una forma de hablar tradicional, anglosajona y alemana. Si hay otras palabras más adecuadas, pues las adoptamos. No sé, no, no, yo, esas porque tienen un poco una cierta tradición en las ciencias humanas, pero que tampoco tenemos que cogerlas como fetiches, porque habrá quien dice, bueno, ¿y por qué no llama usted civilización a, como hacía Toynbee, a cada cultura, ¿no? Toynbee tenía un uso de la palabra civilización, pues, cultural, ¿no? Y que, distinto a esto que yo acabo de decir, no lo sé, o sea, tampoco quiero ahí que eso lo pongamos como fetiches. Yo, es una forma de expresión que, si hay otra mejor, estoy muy abierto a aceptarla, vamos. Bueno, me pido yo la palabra. Yo creo que Ricardo ha sacado un problema que es un problema de pensamiento que tiene su intríngulis, ¿no? Que es el tema de si el cosmos es un continuo o si hay algo en la humanidad que es un resto irreductible que nos separa en algo de los otros. Yo creo que eso debaten los filósofos sobre ese tema. Pero lo que sí quiero, igual queda un poco demagógico, pero es verdad que la gente que ha visto todo en un continuo sin ver ese corte es la gente que ha hecho terminando que un árbol alemán valga más que tres judíos. ¿O qué? Y eso yo creo que repugna un poco en la... Exactamente. Bueno, porque entonces... Haya colgado a tres judíos del árbol alemán... yo creo que eso sí repugna a cualquiera. O sea, saber que si algo hay que sacrificar, y si hay que sacrificar, pues los humanos ponen un límite a lo que hay que sacrificar. Hay que sacrificar de lo otro, ¿no? No, pero bueno, lo que tampoco se trata de decir que no, por supuesto que nosotros consideremos mejores o peores, es decir, o sea, que la idea está un poco, bueno, que también ha habido ingenua, de decir, el mundo, el universo está hecho para darnos gusto a los seres humanos. Bueno, yo no creo que hoy, ya después de Copérnico y de algunos más, pues ahora vaya, nadie de verdad crea que el hecho de estar allí en un barrio más o menos periférico de una galaxia a la vez periférica dentro de un universo que no conocemos su extensión, haga que todo este tinglao esté montado pues para darnos gusto a nosotros y etcétera. Y se puede pensar, después de todo, por supuesto, a mí también como materialista, más o menos como tú, creo que lo consciente surge de lo no consciente y que lo orgánico surge de lo no orgánico y bueno, y que no, o sea, que hay una continuidad, que la gran cadena del ser, esa de la que hablaba tal, pues bueno, pues eso existe. Pero lo que cuenta es que los humanos somos especiales para los humanos. O sea, no es que los humanos seamos especiales para el cosmos, que evidentemente no lo somos y que al cosmos le traemos al pairo. Los humanos somos especiales para los humanos precisamente porque nadie en el cosmos o nada en el cosmos nos hace especiales ante lo demás. Es decir, que si alguien tiene que preocuparse de cultivar lo humano, somos los humanos. El resto del cosmos será repampinfla, ¿no? En esa relación de confronto que hay entre los humanos y nuestra humanidad entraría una situación polémica, que es la de cuál es la relación de las personas con los frutos de nuestra actividad como humanos, que es la obra de arte, o uno de los frutos. Y entonces ahí me gustaría oír tu opinión al respecto. Los martillazos que le dan a las obras de arte a algunos dementes y la respuesta que puede haber entre el hombre como el creador de algo que nos identifica con el hombre anterior, que son estas piezas, y el hombre como destructor de aquellas piezas, o la valoración que puede haber entre el sacrificio humano por la obra de arte en otros momentos. Bueno, por la obra de arte y por todas las obras humanas, ¿no? Porque en el fondo, quien está dispuesto a morir por la patria o por las ideas religiosas y tal, está dispuesto también a dar su vida, digamos, o a matar
por obras humanas, ¿no? Es decir, que por eso yo decía que los humanos vivimos más en el mundo de lo simbólico, para bien y para mal, que en el mundo de otras dimensiones, digamos, más puramente biológicas, ¿no? Nuestro mundo es eso. Entonces, por ejemplo, realmente, desde la fundación de Roma, cuando Rómulo y Remo empieza Remo a saltar allí en torno al límite que ha trazado Rómulo, lo que se está es estableciendo el límite de la humanidad. Es decir, oiga, ¿qué más da? Es decir, pues, o sea, usted de pronto hace una raya aquí en el suelo y esto ya no puedo yo pasar de un lado a otro. Bueno, pues no, porque eso es la fundación del símbolo de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay cosas, digamos, el ser humano está hecho precisamente para dar importancia a lo simbólico, mientras que en el fondo, efectivamente, cuando llueve, llueve lo mismo a un lado y a otro de la raya. O sea, que la vinculación del hombre con sus obras es tan especial porque vive en el mundo de los símbolos y no puramente en el mundo de la biología, que es otra de las cosas que sería imposible, impensable, digamos, que ningún animal, ni siquiera el castor que más cariño le coja a la presa, le diera la dimensión simbólica que nosotros le damos a determinadas obras de arte, a determinados cuadros, y que a veces llegan a lo paródico. Yo me acuerdo hace muchísimos años, todavía en la época de Franco, cuando era director general de Bellas Artes, don Florentino Pérez Envid, hubo una gran exposición Goya en Tokio, y entonces pues se llevaron algunas obras, entre ellas la maja desnuda, se llevó a la exposición de Tokio. Y entonces hubo una polémica de estas que surgen en este país completamente de esto, pues que claro, que hombre, que eso de hacer viajar un cuadro tan importante, y si pasaba algo, y se caía el avión, ¿no? Entonces, una entrevista que le hicieron en televisión a Florentino Pérez Envid, pues le decía, bueno, piensa usted, ¿y si el avión se cae y se estropea la...? Y el hombre decía, con cierta coherencia, pues decía, hombre, usted, millones de personas pues cogen todos los días aviones y, en fin, es un riesgo que corremos. Y entonces el locutor decía, bueno, pero es que las personas pueden sustituirse unas por otras, pero el cuadro de Goya no. Y claro, el hombre, el otro, puso acá y dijo, hombre... Y entonces el locutor se dio cuenta que había metido la pata y dice, bueno, claro, para las familias no es lo mismo. Bueno, pues eso, o sea, para las familias somos insustituibles, y en cambio nuestras obras tienen que ser insustituibles para la humanidad entera. Bueno, pues si no hay más turnos, hay dos turnos de palabra, entonces aquel... Que yo pienso que al hablar de derechos humanos se incluye directamente el concepto de justicia, ¿no? Porque si todos tenemos derechos, está incluido el concepto de justicia entre todos los hombres. Y el problema es quién decide cómo es esa justicia, porque el problema entre las culturas es que si no nos hemos puesto de acuerdo en toda la historia en cómo... O sea, ¿cómo se debe juzgar a un hombre? ¿Cómo vamos a juzgar ahora a las culturas? Yo creo que ese es el intríngulis del problema de los derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, hombre, yo no sé. Yo juzgar las culturas me parece muy, muy fuerte, ¿no? Hombre, yo eso, hay criterios, digamos, yo creo que se pueden aplicar los criterios... Mira, el problema de todas las discusiones sobre temas morales, por hablar así, es que mientras que en el mundo de la ciencia existe siempre un árbitro que, a fin de cuentas, pone de acuerdo o da la razón a unos o a otros en las disputas científicas, que es el mundo exterior o la realidad causal, es decir, que de alguna forma el hecho de que exista un mundo exterior termina por zanjar las disputas de la ciencia y de los conocimientos objetivos, es decir, a la pregunta ¿qué debo creer? ¿Qué altura tiene el Mont Blanc? ¿Es el estroncio un metal? Etcétera. Siempre hay una posibilidad de respuesta en el mundo exterior que zanje la duda entre varios. El problema es que en el mundo moral no existe el equivalente al mundo exterior. En el mundo moral no existe el equivalente a una realidad causal objetiva externa a nosotros. Es decir, nosotros proyectamos nuestros valores sobre el mundo, pero el mundo exterior no tiene inscritos valores en sí mismo. Es decir, no nos encontramos valores en el mundo. Nos encontramos cosas útiles, nos encontramos cosas peligrosas, pero no nos encontramos valores en el sentido moral del término en el mundo. Y por lo tanto, nuestras disputas pueden ser, digamos,
razonables, es decir, hay razones para apoyar unas cosas frente a otras, pero no hay nunca una húmeda cosa, una última cosa de decir, mire usted, o sea, las piedras caen para abajo, no me discuta más, ¿no? Eso en el mundo moral no existe. Entonces la discusión se tiene que basar en razones, no en razón con mayúsculas, sino en razones. Pues bueno, la suposición de que la mutilación del cuerpo humano no tiene por qué traer virtudes positivas, la idea de que entender que el placer femenino, por ejemplo, pues sea malo, no responde, digamos, a un reconocimiento de las potencialidades plenas de la persona. Yo no digo juzgar culturas, pero razones para que ciertas cosas que no desearíamos para nosotros consideremos que tampoco son deseables para otros, y que si los otros nos piden, oiga, que a mí no me gusta tampoco y que yo quiero que me ayude usted a que no me hagan esto, hay razones para atenderlo. Un poco por eso os contaba el caso de las suplicantes, ¿no? Es decir, los tebanos decían, oiga, ¿yo qué voy a juzgar yo aquí a estas señoritas y los egipcios que vienen a buscarlas? No lo sé. Pero es que ellas quieren que las salven. Es que ellas no querían que las volvieran a mandar con los egipcios. Entonces, si de pronto hay quien te dice, mira, a mí esto del sultán de Brunei que, ¿verdad?, me pone el pie en el cuello y se sube como si fuera una escalera, no me gusta, ¿sabes? O sea, no lo encuentro molestísimo, pero no me atrevo a decírselo porque no sabe usted cómo se pone cada vez que se lo digo. Entonces, si usted puede hacer algo, entonces creo que hay razones para ayudarle, ¿comprendes? Quiero decirte que no quizá para que entremos dando cañonazos a tal, sino para que de alguna forma la oferta de otras formas de libertad, etcétera, etcétera, se pueda contagiar. Y si se contagia, pues yo creo que hay razones para apoyar a los que dentro de esos lugares piensan como piensa uno, ¿no? No me parece que eso es razonable. Ahora, si me dices, bueno, no, pero claro, nunca tenemos esa realidad exterior, y si el sultán de Brunei tiene razón y él es un hijo de la divinidad y los demás no, bueno, pues a lo mejor él es especial, ¿no? A lo mejor, es decir, no puede existir esa certeza. Yo, sin embargo, no me lo creo. No te puedo decir otra cosa, es decir, que hay cosas que no me creo. O sea, esa cosa tan bonita que decía Thomas Jefferson, dice, algunos que creen que ciertos seres humanos nacen con una silla de montar en la espalda para que otros se suban encima. Yo no me lo creo. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no me creo que es verdad que hay seres humanos que nacen para llevar la silla y otros para subirse encima. Que hay quien nace para que le quiten el clítoris y otros que nacen para otra cosa. Pues no me lo creo. Pero ahora, en fin, intentaría argumentarlo, pero en último término sé que frente a una pared absolutamente de refractaria, pues no podría convencer. El sultán de Brunei, por ejemplo. El sultán de Brunei seguro que no recomiendo nada. Sí, dime. No, no, es una revolución. No, no, o sea, a Luis XVI le cortaron la cabeza. Vamos, no. Es decir, a Luis XVI y a la pobre María Antonieta, que también era muy buena persona, le cortaron la cabeza. O sea, no, es que fue así. O sea, no hubo manera. O sea, es decir, a los aristócratas franceses, por más que les predicaba Lafayette, ellos a lo suyo. Entonces, pues, en Estados Unidos naciente, pues hubo que hacer una guerra de independencia. Es decir, no, si los derechos humanos, esta cosa así un poco blandengue y áurea, los derechos humanos son una idea subversiva y profundamente revolucionaria. Y por supuesto, han nacido de revoluciones. Y desgraciadamente, esas revoluciones a veces han sido las primeras que luego han violado los derechos humanos que predicaban. O sea que también, o sea que no, esta idea bondadosa y paternal de ahora, la prueba es que el Papa de la época de la Revolución Francesa condenó inmediatamente los derechos humanos porque eran peligrosísimos y subversivos y bolcheviques. Y el de ahora, en cambio, le parece una cosa estupenda y riquísima. O sea, que porque ha pasado 200 años y ya nos hemos acostumbrado, pero la cosa era tremenda, ¿eh? O sea, no, por supuesto. Y desde luego, como decías tú, al sultán de Brunei le siguen sonando los derechos humanos a que vienen con orcas y cuchillos a por mí, o sea, como es natural, claro. Quería preguntar, vamos a ver, cuando hablaba antes de la dimensión civilizada de las culturas, hablaba un poco que quizás cuanto más civilizados fuéramos, se tendería a un mestizaje y a una pérdida de una nacionalidad en la que, por ejemplo, cada ciudad pudiera acoger a cada uno tal y como es y nada más. Pero ¿no habría siempre al final un refugio en el que, igual que ahora, por ejemplo,
hay alguna persona en concreto que se quiere respaldar tras su nacionalidad y aludir a una posible inmunidad que tiene, no podría ocurrir siempre que, dependiendo de a qué parte del mundo perteneciera cada uno, tuviera una tendencia a refugiarse siempre en una ciudad o alrededor de alguien que pensara como él. Y luego otra pregunta es, si se supone que todos somos seres humanos y todos somos iguales, sin embargo, ¿cómo es que hay a lo largo de la historia ejemplos de culturas que han tenido siempre tendencias más nacionalistas o más excluyentes hacia otros que otras? Porque quizás el caso nazi, a lo mejor, o algo así, quizás en España no se habría dado, o a lo mejor el ejemplo que ocurre ahora en España, en el País Vasco, en Cataluña, si ese tipo de nacionalismo se podría dar en cualquier provincia, o también habría que aludir también a algo genético. Y si a lo mejor deberíamos, por ejemplo, tener una actitud intervencionista en cuanto a defender los derechos de todos los seres, o que cada ciudad o cada grupo reducido de personas tendiera a una evolución personal. Gracias. Bueno, la primera pregunta, que no sé si en algún día pues esos derechos humanos, que podrían ser algo así como una especie de constitución a escala mundial y tal, pues eso no impediría que naturalmente la mayoría de las personas siguiéramos teniendo apegos pues a lugar de nuestra infancia, a lugares donde nos encontramos particularmente bien, a sitios donde desarrollamos nuestra actividad de manera mejor. Bueno, eso es normal, o sea, decir que hay los seres humanos pues buscamos las personas que nos comprenden, que comparten nuestros gustos, que comparten nuestros vicios, que nos divierten, y eso pues no pasa ahora y pasaría siempre. O sea, decir, no es que todos por el pretexto de ser humanos fuéramos a ser robots uniformizados y que ya no hubiera peculiaridades ni cocina china y cocina francesa, ¿no? Y que no se trata de esto, ¿no? Lo que se trata es de que el pretexto, digamos, de esas diferencias no se convirtiera en arma para la exclusión, para la privación de ayuda, de asistencia, de derechos cívicos y tal. Bueno, una vez reconocido eso, a mí me divierte muchísimo más la diversidad y yo también, a mí lo que me gusta es que haya cosas distintas, vamos, y yo me paso la vida yéndome a San Sebastián porque me gusta más que Madrid, o sea, no se trata de otra cosa, ¿no? Y no, lo otro, hombre, que haya, no me alarmes, vamos, la idea de que hay dotaciones genéticas que tienden a lo nacionalista me parece preocupante. No se le ha oído ni Arzallus, que ya es decir, o sea, no lances ese tipo de ideas, no vaya a ser que alguien te escuche y se empiecen a sacar libros a favor. No, yo creo que lo que hay es, evidentemente, razones históricas, es decir, que hay derivas históricas. Vamos, probablemente a Lope de Aguirre o a Oquendo, pues el nacionalismo vasco no sabía ni absolutamente ni lo que era, ¿no? Y ellos estaban ahí, sus problemas eran pues a favor o en contra de Felipe II y de tal, pero vamos, y en fin, toda América está llena de patrones de nombres vascos y de los viajeros que iban con las naves y no sé qué, y en fin, y no, allí no había ningún nacionalismo especial, eso vino luego, y creo que los demás sitios igual. Ha habido sitios que han sido considerados como muy poco amantes, por ejemplo, los prusianos, todavía en el 17 eran gente con una conciencia nacional muy débil, y los franceses, que estaban bajo Luis XIV y tal, y entonces la grandeur de Francia y tal, pues tomaban el pelo a los prusianos porque decían que eran gente que todos eran de campanario, que cada uno iba por su lado, que no tenían una conciencia de lo que era su pueblo y tal. Y fíjate tú, ahora Alemania pues casi se ha convertido en una especie de ejemplo de país con una fuerte conciencia, incluso excesiva conciencia nacional. Yo creo que eso tiene unas evoluciones históricas, ¿no? No creo que tenga nada que ver con la genética, ¿no? Había una palabra de Jaime. Es que al hilo de lo último que estabas hablando, de la relación entre los derechos humanos, en el fondo el derecho del individuo frente a la tribu, la relación de eso con la diversidad, yo pienso realmente que el derecho del individuo es mucho más favorable a la diversidad que la tribu. En la tribu no hay minorías y, en cambio, en la civilización todos somos parte de alguna minoría o de muchas minorías a la vez, ¿no?
Sí, sí, no, igual, exactamente. Yo que cuando se habla, además, una de las pruebas es que los, por ejemplo, los, digamos, los nacionalismos que tanto en España como fuera hablan del derecho a la diversidad y a la identidad, hablan del derecho a la diversidad dentro de España, pero no dentro de cada uno de esos lugares. Es decir, bueno, a mí me parece muy bien que España sea diversa en Cataluña, el País Vasco, no sé qué, pero ¿por qué también el Cataluña y el País Vasco y no sé qué puede a su vez ser diverso, ¿no? Bueno, eso ya, la diversidad tiene unos límites. Entonces, como tú bien dices, en último término, los seres humanos somos la diversidad mayor que hay, y el hecho de que cada uno de nosotros en el fondo está un poco siempre traicionando a su grupo, ¿no? Es decir, pues todos nacemos en una familia, nos gustan mucho las croquetas que hace mamá, pero luego nos vamos con Purita porque nos gusta más, aunque no sabe hacer croquetas, no sé. Es decir, que en la vida precisamente, o sea, si todos es eternamente fieles a nuestras afiliaciones primarias, pues no saldríamos nunca del cascarón, ¿no? O sea que yo creo que esa capacidad de traicionar y de cambiar es también la capacidad de madurar y de crecer, me parece a mí, y eso lo tienen los individuos mucho más que los grupos, efectivamente. Sí. Bueno, pues si os parece, cerramos el acto y gracias. Gracias a vosotros.